A la fecha son 17 personas infectadas con COVID-19 en el pozo Zipotindi X1 a cargo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Según las denuncias, los casos se registraron por una supuesta falta de prevención y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para los trabajadores de esa empresa. Los primeros casos presuntamente fueron ocultados, ya que no figuraban en los registros de Chuquisaca ni Santa Cruz, y hay preocupación en la población por un posible brote de coronavirus en esta zona. Ahora está en una situación muy alarmante, muy preocupante, y en un estado de preocupación y alarma en toda la ciudadanía. Preocupados también porque a raíz de toda esta situación de los 17 casos, municipios que son vecinos nuestros, donde nosotros nos proveemos del alimento, nos proveemos de productos de primera necesidad, como es Villamontes, pues ya a raíz de esto nos están cortando a su ingreso, a su municipio, para seguramente por el hecho de que, por el miedo de que podamos tener, alguien pueda ser portador de este virus y bueno, quieren arriesgar como municipio, como población. El Ministerio Público inició de oficio una investigación penal contra el representante de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en Macharetí, Reinaldo Ajuacho, por delitos contra la salud pública, a causa de los casos de contagio de coronavirus de trabajadores en el pozo exploratorio Zipotindi X1, explicó el fiscal Jorge Antonio Gómez. Se ha aperturado proceso penal en contra del señor Reinaldo Ajuacho Morales por delito de atentado contra la salud previsto en el artículo 216, inciso 9 del Código Penal, en virtud a que el responsable de esta institución, del pozo Zipotindi, habría tenido conocimiento de justamente de que 5 personas fueron trasladadas a la ciudad de Santa Cruz y 3 de ellos dieron positivo. Y a pesar de ello, se tiene por evidencias adjuntadas al informe circunstancial de que personal de salud, como también personal trabajador ahí, no se encuentran con las medidas de bioseguridad. El 22 de mayo, el sistema de salud determinó aislar a 53 obreros y las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal, COEM, de Macharetí, se declararon en emergencia.